Charles. Charles. I was nervous. Nervous. The way he laughed. Husband, you record it or what? You record it? I am gonna record it. Dedicada para Giovanna. Profanity. No. Profanity. That's a login entry. All right, here you go. Exactly. Pizzatella. Right, there, I got him. Profanity. Alexis. Put it on YouTube. Pizzatella. All right, we have some technical difficulties right now, but we're about to give you a show. Yo pagué por esto. Hey, we also want to say that Alexis is going to go to the Champions Team Adventure Challenge. They're going to ask for performers, and him and Christian are going to be one of the few that are going to be over there. So once on April 3rd, we're going to be he's going to be performing for like a. Maybe about 600 people or so. So hopefully. Somebody hold the lyrics. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Tenía 17 años, bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Todo iba saliendo de maravilla, para ser la primera vez que estaba tan mal. Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta: esto es una asalta, floje nada, no se morirá. Saliendo bien, lo de la tienda toda velocidad con
con su futuro en sus manos, se dispuso a escapar. Sola gana venida sin parar, ya casi le va a librar de cuando cierre los ojos. Se oyó un disparo, parecía un cañón. Como un monstruo, la vida la arrebató. Luego había terminado, una bala le perforó el corazón. Aquel policía, señor, se ganó un ascenso y una medalla al valor. Lo asesinó un niño jugando al ladrón por un puñado de billetes. No subiera yo, su cuerpecillo y así en la acera, y el dinero que se lo llevó sin sentido y sin razón. Todo fue un error, un estúpido error. A veces no olvidar a sus hijos, no les vaya a pasar lo que les cuento yo. Maldita sea la hora en que se descarrió, maldito sea el momento en el que se mareó. Ay, qué policía, señor, él no lo mató, fue la misma sociedad en medio en el que se desarrolló. Él no lo mató, fue el medio, sus padres, sus amigos, la necesidad, sus ansias, qué sé yo. Sin sentido y sin razón.